del dictador Maduro, que para distraer la atención de la opinión pública sobre los graves problemas de Venezuela, vive de cuando en cuando achacándole al presidente Álvaro Uribe Vélez lo que ocurre en Venezuela. Ahora salió con este disparate que, pues, la verdad no amerita mayores comentarios. ¿Qué él puede hacer fuera de Venezuela lo que está acostumbrado a hacer allá? Él está muy equivocado. Las acciones judiciales ha dicho que se van a tomar el tema de medidas cautelares y el estudio para mirar a llevar a entes internacionales este caso tras las declaraciones repetidas del presidente Nicolás Maduro en contra del senador del Centro Democrático. Pues nosotros siempre actuamos única y exclusivamente en el campo del derecho y en consecuencia estaremos ejerciendo, como hasta ahora siempre lo hemos hecho, las medidas jurídicas apropiadas. Ya hay medidas cautelares decretadas. La Cancillería ha ignorado olímpicamente la defensa de la dignidad, no de uno, sino de varios expresidentes de Colombia. Así que de la Cancillería no esperamos nada.